En el complejo El Cardume, en el barrio San Miguel, se desarrolló la jornada inaugural del Campeonato Senior de los Amigos Futboleros del barrio San Miguel, el torneo intercuadras tradicional con más de 20 años de historia, donde participan los moradores del barrio miguelino. La jornada arrancó con el desfile de los equipos participantes. El primero fue el equipo del último campeón del torneo senior, Amado Soccer, el Tigre Miguelino, su delegado el señor Beto Escobar y el presidente el señor Amado Molinas. La segunda delegación en desfilar fue el equipo de San Antonio, su delegado el señor Iván Báez, llevando los colores de la celeste con tonos rosados y chor azul, confeccionado por la firma Duo Sport. La tercera participación fue el rey de copas de la categoría senior, el equipo de Semot Fútbol Club, el multicampeón del torneo senior del barrio San Miguel, uno de los clubes fundadores del torneo intercuadras. La cuarta agrupación fue del equipo de Lobby CSA, encabezado por su presidente el señor Eloy Lobo, presente en una edición más del torneo intercuadras del barrio San Miguel. La quinta presentación fue del equipo del Sport Kuwait. El presidente es el señor Alcides Dávalos, acompañando a toda su delegación para una edición más del torneo senior. La sexta delegación en desfilar fue del equipo de María Auxiliadora, exhibiendo el trofeo conquistado en este torneo tradicional. Su presidente, el señor Ismael Acuña, llevando los colores de la albiceleste en su indumentaria. La séptima participación fue del Benjamín del torneo, el equipo de San Pablo Fútbol Club, quienes ingresan en este circuito de competencias en esta edición del torneo intercuadras, el barrio San Miguel, categoría senior. La octava participación, uno de los equipos pioneros de la organización del intercuadras, fue el equipo de Oviedo Tour, presidido por el señor Néstor Oviedo, presentando a todo su plantel. Después de enfilar a todos los participantes, se procedió a la entonación del himno nacional patrio. Así como le estaba diciendo, tenemos hoy para elegir a la mejor hinchada y a la mejor presentación. Vamos a ver qué tal estamos en la hinchada, los familiares de cada club, cada jugador que hoy están presentes. A ver, los aplausos para Oviedo Tour, están por ahí. Empezamos con la mejor hinchada. Le llamamos al presidente para recibir su trofeo. Al presidente de Lobby Juco. Mejor hincha. Mejor presentación para San Pablo Fútbol Club. En el primer juego del torneo senior del Intercuadra San Miguel, animaron los equipos del Sport Kuwait con la casaca verde agua, el equipo de la casaca celeste de María Auxiliadora. Después del saludo protocolar, posaron cada uno con sus respectivos equipos, donde comenzó presionando el equipo de Sport Kuwait. Frente al área aparece en la recuperación Gamarra, este puntea y convierte de esta manera para poder abrir el placar de juego para el 1-0 transitorio del equipo del Sport Kuwait, donde volvió nuevamente a asomar junto a Gamarra, intenta conectar el pase. Se sale el portero controlando, suelta frente al área, es esférico y se complica, donde por suerte el jugador malogra la acción en el disparo y cae Gamarra, se arroja y sale fuera, es esférico. En la réplica del conjunto de María Auxiliadora aparece arriba Tote, donde remata y desvía el portero. Sport Kuwait genera la contra, llega tocando junto a Gamarra, este cruza y sale frente a la portería, es esférico. En el segundo tiempo María genera el disparo frente al área, donde pega por el travesaño del arco. En un tiro libre asoma Kuwait con el remate que desvía el portero al córner. En un tiro de esquina conecta de cabeza Lippi e interviene el portero atrapando ese balón. En la réplica de María, Francisco se anima con el disparo que sale sin dirección. En el andar de Kuwait, Lippi le pega al arco donde contiene el portero y por derecha aparece Tito para María Auxiliadora, quitando el sablazo que pasa frente al arco. El cuadro celeste presiona nuevamente el área, donde Francisco remata
y desvía el portero. En una rápida acción, Ismael Acuña sorprende con su disparo para poder empatar el juego para el conjunto de María Auxiliadora con el 1-1 del placar. En otra chance asoma María con el disparo que sale muy alto. En un lateral, Ilvana María Auxiliadora con Francisco Martínez dispara y vence la portería para poder desnivelar el placar de juego para el 2-1 del equipo de María Auxiliadora, donde volvió nuevamente a llegar junto a Ismael Puntea y desvía y en el rebote insisten donde sale fuera ese balón. María vuelve a intentar junto a Ismael, este perfila y dispara desviando el portero esa redonda, culminando así el compromiso con la victoria del conjunto de María Auxiliadora, quien ganó en esta primera fecha. Sí, la verdad que sí, fue un partido muy duro, partido inaugural, matutino, pero bueno, gracias a Dios pudimos conseguir la victoria, pudimos remontar porque nos hicieron un gol muy tempranero, pero se convirtieron los compañeros y pudimos sacar los 3 puntos, lo que es importante. ¿Pero María va a dar pelea en este torneo? Sí, nos preparamos para hacer como cada año y creo que esta vez empezamos con el pie derecho. En el segundo duelo, el Benjamín del torneo, el equipo de San Pablo enfrentó al equipo de San Antonio en esta primera fecha del torneo senior del Intercuadra San Miguel. San Pablo genera frente al área donde intenta, pero sale fuera ese esférico. En el avance de San Antonio, Ilvana el pase arriba donde cruzan en el medio y aparece César Vera quitando el sablazo para poder sorprender y abrir el placar de juego para el 1-0 transitorio del equipo de San Antonio. En el avance de San Pablo, manejan por derecha ese balón donde cambia de frente y de primera dispara Mario González para poder empatar el juego con el 1-1 del score. En otra acción del equipo negro, encara en el medio Camba, González toca con el compañero y deja ese balón transportando, va a Camba dejando la marca donde dispara y desnivela de esta manera el placar, anotando el 2-1 del equipo de San Pablo. San Antonio sale desde el fondo lanzando en el área ese esférico donde César Vera gira y de zurda cruza para poder convertir el empate del equipo de San Antonio con el 2-2. En el mediocampo intenta de nuevo el remate César donde el portero desvía. Vuela a nivel derecho, se escapa Sanabria, dispara y sale sobre el horizontal del arco ese esférico. San Pablo genera junto a Darío en el medio, este dribla la marca donde remata y el portero desvía al córner. En la salida de San Antonio, el portero Mario lanza en el área donde Demetrio Sanabria cabecea y convierte de esta manera el desnivel para el 3-2 del equipo Santo. En otra chance, elega frente al área César Vera, donde gira y dispara saliendo muy alto ese balón. En el segundo tiempo, Douglas conecta el pase en el medio, donde Arnaldo González baja y dispara saliendo al costado ese esférico. En la réplica de San Antonio, recupera Juan Velázquez encarando ante la marca, cruza en el medio y da el pase Carlos Tucu Ferreira para hacer la pared junto a César, devuelve y define Tucu gol Ferreira, anotando el 4-2 del equipo de San Antonio, donde volvió nuevamente el ganar junto a César, toca junto a Tucu, cede el pase de nuevo y César Vera intenta el remate que sale el portero, donde Vera conecta de taquito el pase y no pudo alcanzar Carlos ese balón. Ya en otra chance de San Antonio aparece Tucu con el disparo que sale fuera del arco. En otra acción aparece de nuevo Ferrey, hace la pisadita eludiendo al portero y se le escapa el balón, no consiguiendo definir. Ya en la réplica de San Pablo, Douglas conecta el pase en el área donde tocan al jugador y cobra el penal, donde se encargó Marco Fleitas, este remata y anota el descuento del 3-4 del equipo de San Pablo. San Antonio llega junto a Carlos Ferreira, dispara y el portero Marcos desvía, concluyendo así el compromiso con la victoria del equipo de San Antonio. Sinceramente agradezco acá a los señores que dan todo ellos para que puedan estar hoy acá. Primeramente queremos agradecer a Dios por este día, ¿verdad? Y vamos por buen camino, estamos empezando bien. Gracias, tío. En el tercer partido, el equipo de Oviedo Tour enfrentó a los Tigres Miguelino de Amado Soccer, donde arrancó Oviedo, el conjunto de Oviedo, donde asoma el primer remate y sale sobre el horizontal del arco. En el avance de Amado, genera frente al área donde Arnaldo Escobar se asocia junto a Beto, dispara y sale al costado del arco. En un lateral, cede el pase para Beto Escobar, este dispara y el portero desvía el córner. Nuestra conexión de pases llega, Rubén Rodas dispara y sale sin dirección.
Barcelona. En la contra del conjunto de Oviedo aparece Néstor pivoteando ante la marca, dispara y pega por el palo del arco ese balón. Amado Soccer ilvana la jugada frente al área, donde cede el pase para Escobar, cruza y define Mario Encina para poder abrir el placar de juego para el 1-0 transitorio del equipo de Amado Soccer. Devolvió nuevamente a aprovechar su andar en un tiro de esquina, cede el pase para Fernando López, este intenta ante la marca, despeja arriba ese balón y de primera le pega de zurda Arnaldo Escobar para poder anotar el 2-0 del equipo de Amado Soccer. En la réplica de Oviedo Tour, Nicolás se anima con el remate donde el portero desvía el córner. En la zona del mediocampo, Arnaldo se asocia junto a Rubén Rodas, este dispara y desvía, donde aprovecha conectar de nuevo de cabeza Beto Escobar a poder establecer la tercera cosecha de goles del equipo de Amado Soccer. En el segundo tiempo, Oviedo genera en el medio junto a Néstor, toca frente al área donde enlaza el pase y Jorge intenta de taquito pero contiene el portero Milciades. El Tigre Miguelino genera frente al área donde tocan para Beto, enlaza el pase para Arnaldo, este dispara y sale frente a la portería. Oviedo vuelve a asomar nuevamente, remate donde el portero desvía. En otro andar aparece Néstor intentando sorprender con el disparo que sale muy alto. Amado Soccer sorprende junto a José Vera para poder establecer el cuarto gol del Tigre Miguelino de Amado Soccer. Cuando Oviedo trata nuevamente de reaccionar junto a Jorge, dispara frente al área y sale al costado del arco. Amado ilvana el pase junto a Arnaldo Escobar, este quita el sablazo que vence la portería para poder establecer el 5-0 del equipo de Amado Soccer. Gracias a Dios empezamos con el pie derecho, como se dice, y bueno, lindo partido. El encuentro también estuvo con los compañeros el habitual domingo de hace mucho ya, y bueno, por suerte ganamos. Listo, a comenzar bien el torneo, van a dar pelea, ¿eh? Sí, seguro ese día a día, bueno, con los compañeros cómo está de físico, porque ese requiere mucho, pero son lindos equipos todos, y bueno, una vez más, la familia San Miguelino haciendo estos deportes que nos gusta, ¿eh? En el partido de fondo, el equipo multicampeón de la categoría senior Semode Fútbol Club enfrentó a Lobis FC, donde comenzó moviendo Semode. La primera carga genera Lobis junto a Leonardo, dispara y el portero Rodrigo Varela desvía. En la réplica de Semode, Ramón genera un tiro libre donde atrapa al esférico el portero. En la zona del mediocampo, Ramón conecta junto a Tony, este abre la jugada para Babi, dispara y sale por la parte exterior de la red ese balón. En otro andar de Semode, levantan ese esférico en la zona del área donde aprovecha su andar Bernardo Castellano, este empuja y abre de esta manera el placar de juego para el 1-0 transitorio del equipo de Semode Fútbol Club. En la reacción de Lobis, Diego Carreta encara quitando de zurda que sale al costado del arco. Por el sector izquierdo aparece Alcides Almirón, este se mete frente al área, dispara y concreta de esta manera el 2-0 del equipo de Semode. En otra chance cruzan ese balón para Hermes Brites, dispara y sale sobre el horizontal del arco ese esférico. En otra conexión de pases aparece Ramón Agüero con el remate que sale muy alto. Por izquierda se escapa Bernardo, dispara y contiene el portero de Lobis. En el segundo tiempo cargan en la zona de arriba ese balón donde Hermes da la asistencia magistral y define Tony Gol para poder establecer el 3-0 del equipo de Semode Fútbol Club. Lobis genera frente al área donde disparan e interviene Rodrigo desviando ese balón al córner. En la réplica de Semode aparece Alcides Almirón con un fuerte remate que vence la portería para poder establecer el 4-0 de Semode. En una pelota de recuperación, Wilson dispara y va a parar al lavadero del barrio San Miguel ese balón. Desde lateral dispara Wilson y el portero intenta desviar e ingresa al gol, anulando el tanto el árbitro porque el arquero no tocó ese esférico. Lobis reacciona frente al área donde encuentra el balón, Ignacio remata y convierte de esta manera el descuento para el conjunto de Lobis Fútbol Club con el 1-4. En la réplica de Semota aparece arriba Brizuela, da el pase de taquito y define Wilson González para poder establecer el 5-0 del conjunto de Semota. Rodrigo sale lanzando para Babi, este encara quitando el sablazo que sale al costado del arco. Semota y Ilvana nuevamente el pase junto a Aldo, se asocia junto a Ricardo Arzamendia, maniobra la jugada ante la marca y define para poder sentenciar la goleada del equipo de Semode en esta primera fecha del Intercuadra San Miguel de la categoría senior. Bueno, muchas felicidades, buen debut del equipo de Semode para entrar en este campeonato. Así es, sí, realmente un lindo partido. Gracias a Dios empezamos este campeonato con el pie derecho. Gracias a los muchachos que
pusieron todo de sí para lograr este primer triunfo. Es un camino largo que nos espera, pero es importante siempre comenzar con el pie derecho. Bueno, a nivel organizacional, excelente nuevamente los señores que se portaron esta vez para el torneo. Así mismo, como siempre, esa amiga se caracteriza por los torneos que hacemos acá en el barrio. Y esto no puede ser la excepción. Agradecerle a cada equipo que participaron nuevamente este año.